mundo mágico de Hogwarts capítulo 22, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del discord del canal y fique en la descripción, relámpagos y truenos en el cielo, y la luz eléctrica que deambula es como un agujero en la capa de nubes, y las grandes gotas de lluvia caen. La varita de William apuntó al suelo y un frasco de cristal salió disparado del suelo. La solución azul cielo original ahora se ha convertido por completo en una poción rojo sangre. William miró a Hermione y la niña asintió nerviosamente. William levantó su varita, apuntó con la punta al corazón y leyó: Amado, animo, anima, animagus abrió la tapa de corcho y bebió la poción de un trago. el líquido estaba helado, caliente en la boca y rápidamente se extendió desde la garganta hasta el estómago. es como tomar un sorbo de una botella de newance de 86 años. William podía sentir su corazón latir violentamente y eran dos corazones. Pero debido a las diferentes frecuencias de los latidos, el tímpano de William vibró violentamente y su cerebro se congestionó rápidamente. Finalmente, la frecuencia de los latidos del corazón fue la misma, y en su mente apareció el animal a deformar. Afortunadamente no era una criatura mágica, de lo contrario significaría que su animago falló. Animagus no puede convertirse en una criatura mágica, lo cual también es un problema que ha plagado al mundo mágico durante miles de años. William dejó escapar un suspiro, cerró los ojos con fuerza y se concentró en la transformación. Podía sentir claramente sus brazos, que estaban cambiando lentamente. Los músculos, órganos y estructuras del cuerpo también están cambiando, aunque muy lentamente. Incluso la ropa del cuerpo de William se fusionó gradualmente en un solo cuerpo. El consejo de la profesora Amcdonagall resonó en la mente de William: Aumente lentamente el poder mágico. Durante este proceso, no se ponga nervioso. Se necesita tiempo para adaptarse a los cambios físicos. Después de un tiempo desconocido, el brazo desapareció por completo, como si lo hubieran cortado. La varita de William cayó al suelo, Hermione la recogió apresuradamente y miró a William con nerviosismo. En su vista, la mano del niño había desaparecido, reemplazada por algo parecido a alitas de pollo. ¿Un pájaro? Hermione adivinó. ¿Es un búho? William no tenía tiempo para cuidar de Hermione y todavía estaba tratando de transformarse. Todo el proceso fue tan lento como un parto difícil. Aunque William no ha tenido hijos, cree que la diferencia no debería ser demasiado grande. Después de un tiempo desconocido, su pie derecho desapareció lentamente, convirtiéndose en las garras de una ave rapaz. Las garras parpadearon con una luz fría como acero y rompieron las piedras en el suelo con solo agarrarlas un poco. Huey miró las almohadillas de carne rosadas de sus garras, aulló tres veces y se agachó. William se veía tan feo ahora como un zorro desnudo resucitado de las cenizas. Lentamente, las plumas se extendieron desde su cuello hacia los costados se convirtió en un monstruo con cabeza humana y cuerpo de pájaro. Finalmente, la cabeza también cambió y creció un pico de color amarillo anaranjado con una punta ligeramente curvada, pero el iris de los ojos no cambió y aún mantuvo las características verde oscuro de William cuando era humano. Los animales en los que se convierta animados conservarán características más o menos humanas. Las plumas del cuerpo de William son en su mayoría de color marrón oscuro con rayas verticales de color marrón grisáceo. La frente, los hombros, la cintura, las coberteras superiores e inferiores de la cola, las coberteras de las piernas y las plumas de la cola son blancas. La cabeza tiene plumas de color marrón oscuro con rayas verticales de color marrón grisáceo que parecen a tigrados. Águila marina con cabeza de tigre. Además, esta águila marina es mucho más alta que las águilas marinas comunes, con 1,4 metros completos, se la puede llamar gigante. William, que se había transformado en un águila marina, parecía haber perdido la cabeza. Al momento siguiente, salió corriendo y se estrelló contra el valle, como un cometa golpeando el suelo. La tierra se partió formando un gran hoyo lleno de grietas. Luego gimió el autoritario águila marina, apretó el cuenco de hierro del tamaño de un lavabo en láminas de hierro. Eso es con lo que se suele comer. En un instante, el águila marina chocó de nuevo y la exquisita perrera que Agarit le había dado a Lueyga y se convirtió en un montón de ruinas. Luey gritó enojado, pero no se atrevió a correr. Polvoriento. El polvo se ha asentado. Hermione había aparecido frente al águila marina, hizo todo lo posible por enderezar la espalda, apretó las manos con fuerza y abrazó la cabeza del águila marina, que era casi tan alta como ella. William, despierta. Hermione llamó. La conciencia de William vagaba en un ambiente oscuro, solo sentía un dolor de cabeza desgarrador y su cuerpo quería seguir golpeando algo más para aliviar el dolor de cabeza. Esta es una de las situaciones en las que se utiliza Animagus. Después de todo, los humanos y las bestias son diferentes y se confundirán por primera vez. La naturaleza animal de los animales y la razón del ser humano, chocando entre sí. Si no puedes recuperar la cordura, olvidarás quién eres y te convertirás en un animal para siempre. Por lo tanto, animagus es la magia peligrosa. Entonces, escuchó una voz llorando, la de Hermione. En ese momento, William cerró los ojos, con el rostro lleno de dolor. Finalmente recordé quién era y qué estaba haciendo. En ese momento, Lui se escondió nuevamente, vigilando la cabaña donde escondía los bocadillos para evitar que el águila marina siguiera volviéndose loca. Pero la irritable águila marina de repente se agachó suavemente. El águila marina hizo la voz de William y él dijo en voz baja. Lo siento, está bien, Hermione. Hermione levantó la cabeza sorprendida y sonrió alegremente, revelando dos pequeños hoyuelos. Vamos, el sol está por salir, te llevaré a ver el amanecer. William se agachó lentamente, con las alas extendidas en el suelo. Hermione siguió las alas y se subió al enorme cuerpo del águila marina. William se puso de pie y luego desplegó completamente sus alas, que medían cuatro o cinco metros de largo. Date prisa y usa magia para bloquear la lluvia, instruyó William. Hermione asintió y rápidamente se lanzó un hechizo impermeable y a prueba de humedad. Sacó otro poncho de lana del ring y se lo puso sobre el cuerpo para evitar que se lo llevara el viento. Luego metió la cabeza entre las cálidas plumas. Casi al mismo tiempo, William agitó sus alas y luego, y solo sintió el fuerte viento soplando en su rostro y dio un paso atrás nuevamente. El viento sopla y se levanta el polvo. William extendió sus alas y voló sobre el bosque prohibido hacia Hogwarts. Aterrizó en la torre de Hogwarts y, desde este ángulo, se podía ver todo Hogwarts. Abucheo. Fox salió volando por la ventana de la oficina del director y deambuló alrededor de William, mirando con curiosidad al invitado no invitado. Rápidamente reconoció a William. William una vez más extendió sus alas y voló alto, atravesando las espesas nubes. Durante un tiempo, hubo relámpagos y truenos a su alrededor, pero ni un solo rayo lo alcanzó. Pero Fox no tuvo tanta suerte. Voló unos cientos de metros antes de ser alcanzado por un rayo violeta, gritó y cayó del aire. William suspiró, no lo dijo Dumbledore. En general, no camine con personas que hayan bebido Fuling, especialmente en días de lluvia. Debido a que la otra parte tiene mucha suerte, si cae el trueno, debe ser golpeado por el trueno con mala suerte. William continuó volando y finalmente atravesó la espesa nube de lluvia. El mar de nubes era como un trozo de satén atravesado por un punzón, perforando un agujero ligeramente inclinado. Hermione levantó la cabeza y miró al cielo. En el campo de visión, el mar de nubes doradas y el resplandor de la mañana caían como plumas, espléndidos y conmovedores. Abrazó con fuerza el cuello de William, mirando el hermoso cielo, con los ojos borrosos. William le escribió a la profesora Ampgonagaya al día siguiente de completar la transformación del animago. La profesora Amcdonagall es su tutora y conoce su progreso de aprendizaje, y la colocación de la poción también es la ayuda del profesor. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna necesidad de que oculte la identidad de Animagus. La profesora Amcdonagall tampoco dejaría que William hiciera eso. Animagus es razonable y legal, pero si se oculta y no se informa al Ministerio de Magia, una vez descubierto, será difícil hablar. La profesora Amprongagallo no permitiría que sus mejores alumnos cometieran un error de tan bajo nivel. Cuando Mac respondió, también felicitó a William. La profesora Amcdonagall también lamentó no poder mirar a su lado, pero no había manera, nadie podía decidir cuándo vendría la tormenta. En la carta, la profesora Amcdonagall sugirió a William que escribiera un artículo sobre la transformación del águila y lo publicara en la revista Transfiguration Today. Durante las vacaciones de verano, enviará archivos, revisará manuscritos y luego discutirá con el editor en jefe y le otorgará a William el premio al recién llegado más prometedor después de que comiencen las clases. M, no necesitas pasar por el proceso, solo revisa los trabajos de tus alumnos con anticipación, hay gente en ellos, es algo bueno. Por supuesto, la profesora McDonagall hizo esto porque estaba muy feliz. Hacía mucho tiempo que no veía a su alumno ganar un premio. A finales de julio, William llevó a Hermione y Anne a la casa de Cedric. Su casa estaba al otro lado de Ferret Mountain, a unas horas de la casa de William. El otoño también está aquí, para deleite de Cedric. Cedric ha estado en la tienda de Ollivander recientemente y solo ha estado libre durante los últimos dos días. También quería que Q se quedara en su casa por unos días, pero desafortunadamente la conspiración fracasó. Cedric suspiró y quiso mudarse como William. Pero no hay dinero. Obviamente ganó mucho dinero y dejó que su padre lo guardara en la bóveda. En palabras del viejo Digori: Quédate aquí para la boda de Seid. Cedric realmente lo creía. Este tipo de palabras son como ese dinero de la suerte que ahorraron sus padres y nunca volverán en toda la vida. Al día siguiente, William recibió otra carta de los gemelos, quienes invitaban a cenar a la familia William. Anne y Hermione montaban un unicornio, y las dos habían considerado al unicornio como un medio de transporte. Pobre unicornio. William pellizcó el punto y usó aparición. Cuando llegó a las afueras de la madriguera, los gemelos lo estaban esperando en la entrada del pueblo. Digamos que espera, pero los dos están molestando a una chica. Fred estaba haciendo magia con cartas para la niña, pero en realidad usó magia en secreto para cambiar la carta deseada. Después de jugar un rato, la niña volvió a comer y los dos seguían mirando de mala gana. Cuando William se acercó, los saludó. ¿Por qué saliste por detrás? Fred preguntó confundido. Oh, es la aparición. George envidiaba. Oh, está bien, nosotros también queremos aprender. William dijo: Entonces aprende, no es demasiado problema. Fred sacudió la cabeza y suspiró. No puedes usarlo incluso después de haberlo aprendido. Si mi madre se entera, aprenderemos este tipo de magia en secreto cuando no seamos adultos, del tipo que nos golpeará hasta la muerte. Repitió George. Vamos, la señora Wesley estaría dispuesta a golpearte. El rostro de William estaba lleno de incredulidad. ¿Ella te golpeó? Realmente, golpeado duramente muchas veces. George parecía melancólico. Lo peor fue cuando Ron tenía cinco años. Fred y yo queríamos que hiciera un juramento inquebrantable, espera. ¿Cuando Ron tenía cinco años? William entrecerró los ojos. ¿Solo tenías ocho años entonces? Sí, no tenemos varitas, Perky las robó, respondió Fred. ¿No se trata de la varita, el juramento inquebrantable cuando tenías ocho años? William cuestionó. El juramento inquebrantable es un hechizo mágico que se utiliza para formar juramentos entre magos. Si se rompe el juramento, la persona que lo rompe muere. Este es un hechizo relativamente sofisticado y no todos pueden usarlo. Los hermanos gemelos tenían solo ocho años en ese momento, lo cual era menos confiable que aprender el encantamiento Patronus en primer grado. Quién sabe, simplemente lo intentamos según un libro mágico. Mamá dijo que casi lo logramos, dijo George. Espera, Jorge. Fred preguntó con sospecha. Soy un poco raro cuando digo eso. ¿Cómo no supe que cuando tenía ocho años tenía logros mágicos tan sobresalientes? ¿Me están golpeando como un estúpido porque me golpearon? Vamos, Fred, mamá solo te golpeó el trasero, no la cabeza. George arqueó las cejas y entrecerró los ojos. Entonces, mamá nos está mintiendo. William también sintió que la señora Wesley los estaba intimidando deliberadamente, simplemente no quería que intimidaran a su hermano pequeño Ron, y luego exageró deliberadamente los resultados. De verdad, soy tan estúpido. Fred parecía infeliz. Me arrepentí y me culpé durante mucho tiempo en ese momento, y le di el dinero de bolsillo a Ron durante dos semanas. También di dinero de bolsillo durante un mes. Dijo George molesto. Lo más importante es que mamá y papá me colgaron y me golpearon. Fred se frotó el trasero. A partir de ahora, mi trasero izquierdo medio tirado es diferente del derecho. William, ¿quieres echar un vistazo? Preguntó George. No, ustedes dos pueden quedárselo para ustedes. William agitó la mano rápidamente. Pero todavía estaba muy desconcertado. Si no funcionó, ¿por qué la señora Wesley venció a Fred? Se tomó la barbilla y preguntó, entonces, ¿qué juramento hiciste? Bueno, no es un gran juramento. Fred hizo una mueca. Quiero que Ron esté soltero por el resto de su vida, no que encuentre una novia, que no se case. Punto, punto, punto. Con razón lo golpearon. Qué juramento tan cruel, incluso si fueran las palabras de William, Fred tendría que ser colgado y golpeado. Por cierto, ¿quién era esa chica de hace un momento? William preguntó con curiosidad mientras los tres se acercaban a la madriguera. Hay una papelería en la parte mugle del pueblo donde trabaja Lisa, explicó George. Fred sonrió y dijo: William, sé que tú y Hermione son felices viviendo juntos, pero no puedes salir de casa en todo el día, ¿verdad? Aún quedan muchos otros paisajes en el pueblo y debemos aprender a apreciarlos. Como Lisa hace un momento. Sí, es bonito, ¿no? Fred dijo con una sonrisa, sí, creo que Angelina estará muy interesada cuando escuche esta noticia, hermosa chica del periódico. William sonrió maliciosamente, Angelina, ¿qué pasa? ¿Ella y Lisa se conocen? Obviamente, George es una persona muy inteligente, pero es lento en este momento y no ha descubierto que a Fred le gusta Angelina. Probablemente todavía no puede creer que su Fred favorito, a sus espaldas, se enamorara en secreto de otras mujeres. Si George lo supiera, Fred probablemente le habría hecho un voto inquebrantable de que estaría soltero por el resto de su vida. Fred obviamente no quería que George supiera que le gustaba a Angelina y deliberadamente cambió de tema. ¿Qué pasa con Hermione y Annie? Vamos, los dos vinieron en unicornios. ¡Genial! No sabes, esos unicornios no nos dejan acercarnos para nada. Durante las vacaciones de verano del primer grado, George y yo llevábamos muñecos de unicornio y queríamos colarnos. Nos arrancamos algunos pelos de la cola y se los vendimos a Cedric, y nos atendieron. El viejo unicornio me pateó con un giro lateral y me pateó. Afortunadamente, New New fue el golpe fatal para mí. Punto, punto, punto. Los tres caminaron hacia la madriguera. La casa era una gran pocilga hecha de piedras. Posteriormente, se construyeron algunas habitaciones aquí y allá, y se construyeron a la altura de varios pisos, todos construidos por arte de magia. Hay cuatro o cinco chimeneas en el techo de la casa roja, y hay un letrero inclinado frente a la casa que dice la madriguera. Junto a la puerta había unas botas altas de cuero, un caldero oxidado y unas cuantas gallinas gordas y marrones picoteando en el patio. Vamos, mi papá todavía está en el trabajo y no volverá hasta más tarde. Mi mamá está cocinando. George entró abrazando a William. Madre, aquí viene William. Gritó Fred. La señora Wesley salió con su delantal. Qué bueno verte, querido William, gracias a que los cuidaste en la escuela y me ayudaste mucho. La señora Wesley era un poco gorda y una mujer de buen corazón. Entra y juega un rato, Arthur saldrá del trabajo pronto. La sala de estar es grande, pero está llena de varios elementos, lo que la hace parecer muy concurrida. En la esquina del salón también hay un reloj de pie, pero la función del reloj no era la de marcar el tiempo. Había nueve manecillas doradas en la esfera del reloj, cada una de las cuales estaba grabada con el nombre de un miembro de la familia Wesley. Tampoco hay números en la esfera del reloj, sino dónde o dónde podría estar cada miembro de la familia. Por ejemplo, hogar, escuela, trabajo, en el camino, desaparecido, hospital, prisión y en la posición de las 12 en punto de los relojes ordinarios, peligro fatal es escrito. En ese momento, todos estaban en casa excepto el señor Wesley, Billy Charlie, quienes aparentemente se fueron a trabajar. William miró el reloj con interés. Este es un objeto alquímico extremadamente complejo que combina ciencia de nombres, profecía, rastros mágicos. Entonces, aunque los Weasley parecen estar en declive, todavía quedan muchas cosas buenas de los antepasados. Con un reloj así, no es un problema vender casualmente unos miles de galeones en el mercado negro de Knoturnalley. ¿Estás interesado? Fred le arrojó una bolsa de extranje beans a William. De hecho, este reloj es muy bueno. He estado pensando en formas de actualizar nuestro mapa recientemente, lo que proporciona una buena inspiración. William se metió en la boca el frijol de sabor extraño de Bibi y no está mal que supiera Splendens. Entonces desmóntalo. De todos modos, con tus habilidades, deberías poder volver a armarlo, ¿verdad? George dijo con incertidumbre. Jaja, será mejor que lo compre en el mercado negro. Debería haber relojes dañados y desguazados. William sonrió. Este tipo de artículo de alta precisión, lo desmanteló, es posible que realmente no pueda volver a colocarlo. En ese momento, el sonido de la radio llegó desde el interior de la casa. El siguiente es Magic Time, interpretado por la famosa cantante bruja Cetina Warbeck. You stole my pot, but you can't hide my bars. Oh, está encendido de nuevo. Fred suspiró. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Es ella todos los días. Se quejó George. ¿Qué ocurre? William preguntó confundido: Cetina Warbeck, mamá la escucha todos los días y dice que eso es lo que hace que una comida sea deliciosa. Son solo unas pocas canciones de ida y vuelta. Después de escucharlo durante más de 10 años, estoy cansado de escucharlo. William no estaba familiarizado con la cantante mágica y fue presentado por las gemelas, Cetina Warbet, una famosa cantante conocida como la cantante bruja, pero ahora tiene 75 años. Lee Wiggy del mundo mágico. Sus canciones representativas incluyen Hot Pop of Love You Hope My Heart with Magic. El estado de estas canciones es aproximadamente equivalente a La Luna Representa Mi Corazón. Vamos, subamos. George llevó a William hacia las escaleras. Fred y George llevaron a William a su habitación. Caminaron hacia las escaleras y encontraron que la puerta de Jimmy no estaba cerrada. Estaba acostada en la cama, con la cabeza colgando del suelo y el cuello colgando, retorciéndose y retorciéndose, sin saber lo que estaba practicando. Vio a William ante sus ojos, gritó y una carpa se levantó de repente. William, está Anne aquí. Jin-ni se puso los zapatos, corrió y preguntó emocionada. Bueno, cuenta el tiempo, ella y Hermione deberían estar aquí. Hinni y Luna son amigas, y Annie corre todos los días para jugar, así que, naturalmente, conoce a Hinni. Los tres son pequeños magos que entraron este año. Por cierto, ¿qué tipo de Kung Fu estás practicando? Se preguntó William. Se preguntó, ¿por qué es tan similar al poder del sapo de Ouyan Feng? Yoga, me enseñó Annie, dijo que practicarlo puede mantener una buena figura. También dijo que cuando llegó a la escuela, se formó un equipo de yoga y ella quería que fuéramos maestros y luego ella pagaría por ello. William puso los ojos en blanco, ¿qué hace Annie todo el día? Ella se lució después de aprender algunos trucos de Liana. William también vio a Hermione practicando cosas similares en la cama ese día. Si practicara al azar, ¿no podría encontrar un profesional? ¿Quiénes son los profesionales? No hace falta decir que no William, sino Anne. me bajó corriendo y fue a jugar con Annie. También siento que Indie es muy extraña recientemente, solía hablar de Harry todos los días, y ahora no habla de Annie y Annie en todo el día. O haga yoga en la cama e intente doblar las piernas sobre la cabeza. Fred abrió la puerta y sonrió. ¿No duele? Sí, lo intenté la última vez y Fred levantó mi pierna y casi se rompe, suspiró George. Los hermanos gemelos vivían en una casa con dos camas pequeñas. En la sala hay todo tipo de elementos de alquimia y una pila de mapas. Fred sacó un formulario de pedido del Rink lleno de nombres. Tenemos que recibir muchos pedidos durante las vacaciones de verano. Nuestros productos se han hecho famosos y las tiendas del Callejón Diagón también han comenzado a comprar en grandes cantidades. Dijo Jorge. ¿Estamos seguros de que no abriremos una tienda en el Callejón Diagón? preguntó Fred. Los precios al por mayor se venden al callejón Diagonal, obviamente este método de venta no puede satisfacerlo, incluso si se abre la tienda, ¿quién irá a la tienda? preguntó William, varios de ellos son estudiantes. Si es el comienzo de la tienda, no hay nadie que pueda estar seguro realmente no es bueno. William sabía que los gemelos estaban pensando en abandonar la escuela, pero se opuso. El dinero se puede ganar en cualquier momento, sin prisas. Pero una carrera en Hogwarts, de solo unos pocos años, no se puede disfrutar si no se disfruta. Por cierto, la señora Weasley se ha opuesto a usted últimamente. Preguntó William. Hermano, no retrasamos nuestros estudios. Después de todo, la mayoría de los productos los fabrica usted, así que comencemos. Y enviamos mucho dinero a casa todos los meses. Explicó Fred. George continuó. Sabes, mi papá ha estado trabajando muy duro últimamente sin recibir mucho pago por horas extras. Habrá un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras en la escuela y se podrán comprar nuevos libros de texto. Hinmi también va a la escuela y la familia tiene muchos gastos. Mamá, ella no tiene motivos para oponerse a nosotros. La señora Wesley quería que los gemelos trabajaran en el Ministerio de Magia en el futuro, de la forma más segura y respetable posible. Pero ahora son financieramente independientes y pueden enviar galeones a su casa todos los meses, ella realmente no puede oponerse a un niño tan cariñoso. De lo contrario, ni siquiera tendría dinero para comprarle una bata nueva a mi pequeña hija. Para decirlo sin rodeos, los sueños no pueden igualar la realidad. Los tres charlaron un rato y, de repente, un objeto entró volando por la ventana y golpeó la cabeza de Fred. Eran dos duendes, unidos por una enredadera. Los duendes, también conocidos como duendes de jardín, son criaturas mágicas. Los duendes son una de las pocas criaturas que los mugles han visto alguna vez, y los mugles hacen una especie de estatua que parece un pequeño papá Noel con una caña de pescar. Pero los duendes son mucho más feos, pueden medir hasta un pie de altura y tienen un cuerpo marrón con una cabeza grande y desproporcionada que parece una papa con patas. Estrictamente hablando, un duende es una criatura mágica que resulta dañina para los magos. Viven en madrigueras subterráneas conocidas como cuevas de los duendes y excavan allí, comiendo raíces de plantas y dejando el suelo cubierto de pequeños montículos y hoyos. William también ha visto oleadas de duendes en el jardín desde que se mudó a su casa, y una vez los encontró. Entró robando uvas del jardín. William le puso un repelente con pelo de Marta y los duendes no se atrevieron a venir. El bisón tupa es el enemigo natural de los duendes. Fred extendió dos duendes con los brazos extendidos, pateándolo y pateándolo con sus pequeños pies callosos. Agarró los tobillos del duende y los levantó boca abajo. Déjanos ir. Amigo despreciable, tienes la capacidad de pelear conmigo uno a uno. El duende siguió gritando y empezó a agitar los brazos en grandes círculos como un lazo. Fred acababa de ser golpeado en la cabeza por un duende que también lo mordió, lo sacudió ligeramente y lo arrojó por la ventana. Los tres estaban tumbados en la ventana y resultaron ser Hermione, Annie y Hindley. Estaban jugando en el jardín y Annie le estaba enseñando golf a Hindley. Sacó una red de pesca de la nada, la envolvió alrededor de un palo y envolvió al duende en la red. Los duendes tienen un coeficiente intelectual bajo, todos salieron corriendo del agujero, vieron cómo echaban a sus compañeros y luego señalaron y se rieron. Annie agitó el palo y el duende corrió por la hierba, golpeó a dos duendes que estaban viendo el chiste y los hizo rodar hacia la cueva con ellos. Hermoso. Hoyo en uno. Annie saludó con la mano. Hindi estaba felizmente enredada a su lado. No sabía cuándo se había convertido en la pequeña fan de Annie. En cuanto a Hermione, esa es una existencia que Annie no puede dominar. Generalmente se la considera un enemigo de clase y lleva a cabo un ataque integral. Los tres siguieron blandiendo sus palos y pronto derrotaron a todos los duendes del jardín. Al poco tiempo, el grupo de duendes regresó, cargando ramitas y equipaje, y se alejó en una escasa procesión. Cuando se iba, todavía estaba jurando. Volverán, dijo Fred. Papá es demasiado indulgente con los duendes. La última vez se comieron todas las patatas del campo. En ese momento se abrió una ventana del segundo piso y del interior asomó un rostro, con gafas con cuernos y expresión impaciente. Oye, puedes quedarte callado. Perky dijo insatisfecho. Fred, ustedes dos, cuando se dio cuenta de que no eran Fred y George, se cayó a la velocidad de la luz y saludó torpemente a su hermana, Annie y Hermione. Fred giró la cabeza y dijo enojado. Perky, ¿no puedes dudar de nosotros en todo? Hola, Perky. William hizo un gesto con la mano. Oh, hola, William. Perky ignoró a Fred con torpeza. Sabes, estoy estudiando aquí. Perky volvió a cerrar la ventana. ¿Qué le pasa a Perky? Preguntó William. ¿El examen de Owls no está funcionando bien? No, ayer recibió los resultados de sus pruebas, 12 certificados, pero no vio lo orgulloso que estaba. George se encogió de hombros. Perky ha estado anormal recientemente. Ouls significa examen de nivel mágico ordinario. Aunque no todo eso, los 12 certificados ya pertenecen al nivel superacadémico. Es probable que Perky se convierta en el segundo presidente del cuerpo estudiantil de los Weasley después de Bill. William parecía saber por qué Perky estaba infeliz. Recordó el último partido de Kiddich, el último Penello y algunos estudiantes de Gryffindor, apostando quién ganaría. Al final, Ravenclaw derrotó a Slytherin para entrar a la final. Parece que está Perky en él. Perdió todo su dinero de bolsillo y debía algo de dinero. No es de extrañar que no estuviera contento. El señor Wesley regresó poco después y todos fueron a la cocina a comer. El señor Wesley se dejó caer cansado en la silla de la cocina, se quitó las gafas y cerró los ojos. Llevaba una bata verde y parecía muy polvoriento. ¿Todavía tienes que trabajar horas extras por la noche? Preguntó la señora Wesley mientras cargaba los platos. Trabajando horas extras, probablemente sea otra noche. Murmuró, alcanzando la tetera. Se estima que habrá nueve redadas por la noche. He estado mirando a ese viejo Mundungus Fletcher durante mucho tiempo. El señor Wesley tomó un sorbo de té y suspiró aliviado. No hay necesidad de trabajar tan duro, papá, le importaba a George. Los libros de texto de Hindi y todo tipo de artículos de primera necesidad están incluidos, así que no tienes que preocuparte por eso. Sí, no necesitamos que seas responsable. Fred asintió. Ron se sentó a su lado, comiendo salchichas con tristeza. ¿Por qué las cosas de Ginny pueden ser redondas y no tener nada que ver con él? ¿O oh, ustedes dos son tan dulces? La señora Weasley acarició el cabello de los gemelos. Es demasiado largo, ¿no? Te lo cortaré esta noche. Los dos sacudieron la cabeza apresuradamente. William, dentro de un rato, ayúdame a ver mi auto. El aspecto sigiloso no es muy fácil de usar, pero no puedo encontrar el problema. Susurró el señor Wesley mientras la señora Wesley preparaba sopa. ¿Coche, carro? ¿Parece escuchar un auto? Arthur, querido, la señora Wesley, con fuego en los ojos, entró. ¿Qué quieres hacer de nuevo? No puedo conducirlo, solo quiero desarmarlo y ver qué hay dentro. El señor Wesley rápidamente hizo un gesto con la mano y explicó: "Es puramente un pasatiempo, Molly, solo estoy interesado, no puedes quitármelo." La señora Wesley lo fulminó con la mirada. Después de la cena, bajo la vigilancia de la señora Wesley, el señor Wesley se apresuró a alejarse nuevamente. Los gemelos llevaron a William a una cochera para inspeccionar el auto. Era un automóvil de lujo Ford Anglia 105 e color turquesa, presentado en 1959 y que hace tiempo que ya no se produce. No sé de dónde lo sacó el señor Wesley. Y todo el auto ha sido completamente modificado por arte de magia. El exterior sigue siendo un auto normal, pero el interior es extremadamente espacioso. Mi mamá no sabía que mi papá había usado el encantamiento de estiramiento sin rastro, y pensó que era una artesanía mugle, dijo Fred con orgullo. Aún así, todavía siento que este auto es demasiado pequeño, ¿no? Ron finalmente intervino. Escuché que un buen auto depende del espacio. No hay mucho espacio y todos son autos comunes y corrientes. Comentó seriamente. William sonrió y le dio una palmada en el hombro a Ron. Así es, Ron, gracias por pensar en la camioneta. Wu Limonguan conoció la noticia y se estimó que su rostro se arrugaría de risa. En general, este Ford clásico todavía puede arrancar, pero como el motor es demasiado viejo, no puede llegar muy lejos. Incluso el cuenta kilómetros ha llegado a su fin. Este auto es tan de alta gama como el Luxgen, si tengo que describirlo. Es un tractor de perfil bajo y con carcasa. Es un coche que es bien recibido en la gasolinera y que puede recorrer cientos de kilómetros con el depósito lleno. Es una armadura de acero Mark III que hizo temer a los concesionarios de automóviles de segunda mano. ¿Y si está volando en el aire? Fred preguntó preocupado. Si usas magia para volar por el aire, ese es otro problema. William comenzó a examinar el mecanismo de vuelo del coche. No sé si no lo revisó. William no esperaba que el señor Wesley también tuviera muchos conocimientos sobre las escobas de Kidditch. William había estudiado las escobas voladoras. Aunque no tuvo el lujo de desmantelar el Nimbus 2000, aún estudió las antigüedades que la escuela eliminó. El dispositivo volador de este automóvil en realidad adopta la amplia serie de siete estrellas. En otras palabras, puedes pensar en este coche como una gran escoba. El señor Wesley es un aficionado y solo confía en su propia investigación y varios cambios mágicos. Este tipo de talento no va a la empresa Nimbus como desarrollador, es realmente inferior. Volar durante 10 horas seguidas no es un problema, pero es difícil de decir. Este coche es demasiado pesado y tiene varios problemas. Puede que no dure tanto y no sabrá dónde está averiado. Después de que William lo probó con magia, dio datos aproximados. 10 horas son suficientes, dijo Ron emocionado. ¿Qué pasa con el dispositivo de camuflaje? William hizo clic en el pequeño botón al lado del medidor del instrumento. El auto desapareció, pero pronto reapareció, parpadeando como una lámpara mal conectada. Es solo un simple hechizo de cuerpo fantasma, y existe la posibilidad de que el poder mágico sea insuficiente. En comparación con el logro de volar una escoba, el señor Wesley ha hecho algo difícil en este sentido. Quizás no tuvo la idea de conducir entre la multitud. ¿Se puede reparar? George hizo la pregunta más crucial. Está bien, usé runas antiguas para recrear un núcleo estable. Es un poco problemático, pero es estable y no aparecerá fácilmente. Excelente. Ron aplaudió con entusiasmo. Por cierto, ¿qué estás haciendo? Preguntó William, mirando a Ron. Siguieron haciendo preguntas, al parecer para alejar el coche. Ron explicó. Harry no ha respondido a una carta durante casi un mes desde que comenzó el verano. También lo invité a nuestra casa antes, no sé si pasó algo. Por cierto, Hermione, ¿has tenido noticias de Harry? Hermione, que estaba peleando con Annie en la última fila, negó con la cabeza. Yo tampoco la recibí. La carta que envié llegó intacta. Pero mi carta desapareció. Se preguntó Ron. William explicó: "Eso es porque puse un anillo en la pata de la lechuza de Hermione. El anillo está encantado para evitar que otros roben la carta." Entonces, ¿alguien está robando cartas y cortando la conexión de Harry con el mundo exterior? Se preguntó George. Ron dijo ansiosamente: "Entonces deberíamos recoger a Harry aún más. ¿Qué tal esta noche? Papá trabaja horas extras. Podemos usar este auto en secreto." Los gemelos asintieron. No, te descubrirán. Hermione objetó. Hemos estado planeando esto durante mucho tiempo, Hermione, no nos detengas. Ron dijo con indiferencia. William, ¿no me seguirás? Hermione entrecerró los ojos horriblemente. William rápidamente aseguró: No, solo estáis tú y en casa, no estoy preocupado. Además, si no duermes en la cama por la noche, es aburrido quedarte despierto hasta tarde y viajar en coche. Recoger a Harry en este pequeño auto de mierda es lo mismo que sentarse duro durante la noche e ir a otra ciudad desconocida. Cuando William tomó el tren en su vida anterior, incluso compró un asiento sin asiento. Solo pudo traer su propio taburete plegable y encontrar un rincón lleno de gente para sentarse. Ese sentimiento te hará querer morir. Por supuesto, yo tampoco te recomiendo que vayas. La expresión de William gradualmente se volvió seria. Piénselo por el señor Wesley, director de la División de Uso Indebido de Suministros Mugles. Si alguien descubre que modifica en secreto objetos Mugles y permite que su hijo los use, probablemente será puesto en libertad condicional. Es un periodo crítico recientemente, otros no lo saben, pero William está bien informado. El espía dorado del Ministerio de Magia, no. Tostons le dijo que el Ministerio de Magia había introducido recientemente la ley de protección Mugle. A principios de mes, el señor Wesley y Ojo Loco formaron un equipo de asalto para registrar la casa de los Malfoy. Si se revela el asunto de la modificación del auto por parte del señor Wesley, Malfoy seguramente aprovechará la oportunidad para atacar a la opinión pública. No es como perder el trabajo, pero seguro que no puedes mantener la cabeza en alto en el ministerio. Este es un comportamiento completamente engañoso. Los hermanos gemelos perdieron la idea de recoger a Harry en coche. Después del recordatorio de William, también se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Aunque son traviesos, nunca harán nada que afecte a la familia, especialmente el trabajo de su padre. Pero, William, ¿no dijiste que puede ser completamente invisible? Nadie lo descubrirá con tu tecnología. Ron dijo de mala gana. Estudió la ruta a la casa de Harry durante mucho tiempo. William continuó persuadiendo al bebé de cabeza de hierro. Ron, la familia de Harry no está al otro lado de Ferredillo, sino en una comunidad mugle. Lo buscas en mitad de la noche, y si asustas a los mugles. Ron guardó silencio. William, ¿puedes usar aparición para ir? Preguntó George. Como no puedes conducir, la forma más sencilla de hacerlo es aparecerse. No, está bien usarlo aquí, hay magos adultos por aquí. Si se usara en la casa de Harry, el Ministerio de Magia pensaría que estaba usando magia y tendría que enviar una carta de advertencia. William también tenía rastros sobre él, pero el Ministerio de Magia no pudo descubrir quién estaba usando magia y Harry vivía en una comunidad donde era el único mago menor de edad. El Ministerio de Magia habría pensado que lo estaba usando. ¿Y qué? Se preguntó Fred. No puedes dejar a Harry solo, ¿verdad? Es muy sencillo. William sonrió. Cuando el señor Wesley termine sus horas extras en los últimos dos días, déjelo ir allí una vez, y no habrá prisa por uno o dos días así. Básicamente, el negocio de Ari ha estado resuelto durante mucho tiempo. William cambió el dispositivo de sigilo del automóvil, y algunas personas volaron a la montaña deshabitada por un tiempo para probar el rendimiento. Con un rendimiento superior, puede ser perfectamente invisible y los mugles no lo detectarán. Por la noche, William llevó a Anne y Hermione a casa. William cocina de nuevo. Después de que los tres terminaron de comer, fue el turno de Annie de limpiar los platos. Se secó la boca, hizo una mueca y corrió apresuradamente a buscar a Luna. William se sentó en el patio disfrutando de la sombra, mientras Hermione usaba magia para limpiar los platos. Después de limpiar, la niña se recostó en el fresco banco de bambú junto a William, agitando suavemente un abanico hecho de pelo de unicornio, mirando la puesta de sol en el cielo. Pronto, una hermosa lechuza llegó volando y William recibió una carta. William abrió el nuevo y rápidamente lo volvió a leer. ¿La carta de quién? Hermione se inclinó sobre su costado, apoyando su cabeza con su mano derecha. Locard, me invitó a la presentación de su libro en el Callejón Diagón. ¿El mago al que escribiste para invitarlo a ser profesor de defensa contra las artes oscuras? Preguntó Hermione. Es él william también se acostó en el banco dos bancos uno al lado del otro temblando y temblando con la misma frecuencia el nuevo profesor de magia oscura no sabe si este año es confiable hermione mostró una expresión melancólica el profesor kirrey la hizo desesperarse por este curso pero afortunadamente william había sido su tutor y le había traído todo tipo de batallas prácticas la fuerza de hermione es mucho más fuerte que la de sus compañeros debería ser confiable Gané la medalla Merlín de tercera clase. William dijo casualmente, en reconocimiento a su valentía frente a criaturas oscuras y su introducción a las defensas en su obra autobiográfica. Hermione tarareó y volvió a preguntar: ¿La medalla Merlín de tercera clase es muy poderosa? Debería estar bien, ¿verdad? William preguntó con incertidumbre: La niña levantó la cabeza, miró el crepúsculo y se rió suavemente. ¿Eres el ganador de la medalla de segundo nivel, o el ganador de la medalla Merlín más joven? Comparado contigo, no es tan bueno. Al escuchar la voz orgullosa de Hermione, William no pudo evitar reír y llorar. Parece ser inferior a mí. Ten confianza y elimina las apariencias. William tomó el abanico en la mano de Hermione. Era un poco más fuerte. Después de agitar el ventilador, ambos pudieron sentir el frescor. Es obvio que pueden usar magia para enfriarse, pero en este momento, ninguno de los dos usó magia. Hermione sintió la brisa, con una sonrisa en la comisura de su boca, se volvió de lado, lo miró fijamente y no habló por mucho tiempo. Dos días después, el señor Wesley recogió a Harry. Sin embargo, la comunicación entre las dos partes no fue muy buena. Según el tío de Harry, Dusley, Harry arruinó un negocio importante para él. Fue el proyecto de la plataforma de perforación del que habló durante mucho tiempo, y también se trataba de si podría obtener un ascenso y un aumento salarial, convertirse en gerente general, convertirse en director ejecutivo, casarse de nuevo, ejem, la esperanza de alcanzar el pináculo de la vida. Pero Harry, tan, tan atrevido, tan imperdonable que se preparó una tarde de pasteles de pudín, los dejó caer del techo y humilló a los masones. Después de eso, consiguió otra lechuza, lo que hizo que la señora Mason, que era alérgica a los pájaros, se fuera enojada. Según la descripción del señor Wesley, estaba tan asustado que si Wesley fuera un mago, probablemente le daría a Harry una muerte avada. El señor Wesley lo discutió allí durante mucho tiempo, pero la otra parte simplemente se negó a dejarlo ir. Hasta la hora del almuerzo, los Dursley pensaron que se quedaría allí porque planeaba comer. O bien, los dos temían que los vecinos descubrieran que había una persona extraña en la casa y no tendrían que ver a Harry durante un mes. De todos modos, por varias consideraciones, finalmente aceptaron dejar que el señor Wesley se lleva a Harry. No tengo. Sentado en el pequeño patio de William, Harry protestó en voz alta. Pronto Harry les habló de Dobby y de la advertencia que le dio. Después de que terminó de hablar, el patio estuvo hundiéndose durante mucho tiempo. Sospechoso, dijo Fred. Obviamente es muy extraño, repitió George. Ni siquiera te dijo quién estaba planeando esto. No creo que pueda, dijo Harry. Como dije, cada vez que está a punto de revelar algo, se golpea la cabeza contra la pared. Los elfos domésticos no pueden contarles a otros sobre sus amos sin el permiso del dueño, explicó William. Él se castigará a sí mismo. Fred y George se miraron. Así es. Obviamente desobedeció las órdenes de su maestro y le dijo a Harry, eso está totalmente fuera de lugar para un elfo. ¿Qué? ¿Crees que me está mintiendo? dijo Harry. Bueno, dijo Fred, digámoslo de esta manera. Los elfos domésticos también tienen una gran magia, pero generalmente no pueden usar magia sin el permiso de su amo, y mucho menos salir corriendo para revelar los secretos de su amo. Creo que enviaron a Dobby para impedir que regresaras a Hogwarts, alguien tratando de burlarse de ti diciendo esas cosas a propósito. George preguntó, ¿tienes enemigos en la escuela? Sí, dijeron Harry y Ron a la vez. Draco Malfoy, explicó Harry, me odia. William levantó ligeramente los párpados y bebió una taza de té, y Malfoy probablemente estaría desconsolado al escuchar a Harry decir tal cosa. En realidad, es fácil descubrir de quién es el elfo doméstico Dobby, dijo William. ¿Qué método? Varias personas miraron a William. Simplemente ve a la cocina de Hogwarts y pregunta. William se encogió de hombros. Hay una gran cantidad de elfos domésticos en la cocina de Hogwarts, y estos elfos a menudo se comunican entre sí, aprenden habilidades culinarias y compiten en habilidades de limpieza. Siempre habrá alguien que conozca a Dobby. Así es. Fred aplaudió. Harry también asintió con entusiasmo y, como era de esperar, debería haberles dicho a todos que las cosas eran mucho más fáciles de repente. ¿Qué? ¿Hogwarts también tiene muchos elfos domésticos? Hermione frunció el ceño. De repente se dio cuenta de que Dobby, el elfo doméstico, no era lo que ella conocía. Los nicos siempre son humildes y educados, están bien vestidos y tienen varitas mágicas, pero la descripción que Harry hizo de Dobby parecía miserable, y ahora escuchó que Hogwarts también tenía muchos elfos domésticos. Ella nunca lo había visto. Fred dijo de manera extraña: "Por supuesto, hay más de 100 en Hogwarts y ellos trasladaron nuestro equipaje al dormitorio. También hay varias comidas para la cena." Nunca he visto uno. Dijo Hermione. Rara vez salen de la cocina durante el día, dijo George. Salen por la noche a limpiar, a cuidar la estufa o algo así. La señal de un buen elfo doméstico es que ni siquiera sabes que existe, mi mamá siempre quiso uno. Hermione frunció el ceño. Entonces, ¿les pagan? ¿Tienen vacaciones? ¿Y tienen días de enfermedad, pensiones y todo eso? Ron se rió y se rió demasiado. Deja de ser graciosa, Hermione, los elfos domésticos no necesitan bajas por enfermedad ni pensiones. Solo necesitan trabajo y a ella le encanta servir a los magos. Mierda. Hermione dijo enojada. He visto muchos elfos domésticos en la mansión de Nico y todos tienen vacaciones de todo tipo. Mercury incluso nos pidió que le diéramos una buena reseña, que está relacionada con su bonificación de fin de año, y le escribí muchas reseñas. No es así, Guillermo. William rápidamente habló del elfo de Nico. Sin embargo, tienen oro en su casa. Aunque la piedra filosofal ya no existe, a Nicole May no le importa. Murmuró Ron. Dumbledore ya ha hecho pública la noticia de la destrucción de la piedra filosofal, y tal vez pasen 100 años antes de que todos descubran que Nicole May está mintiendo. Harry obviamente no quería que siguieran discutiendo, los interrumpió. No hablemos de este asunto, tenemos que ir a Red Mountain a jugar, ¿vas? No te vayas. Hermione extendió el libro de texto frente a ella. Tenemos que estudiar. Harry miró las cuatro extrañas combinaciones que había sobre la pequeña mesa. William sostenía un libro grueso con palabras extrañas en la portada que de todos modos no podía leer. Hermione estaba leyendo el libro de texto de pociones y, a juzgar por el progreso, ya había terminado el segundo grado. Anne estaba honestamente escribiendo la tarea asignada por Hermione. La chica llamada Luna sostenía una revista, pero la sostenía al revés. Merlin ¿Son vacaciones de verano? Harry murmuró para sus adentros. ¡No! No, si se queda aquí, sentirá un sentimiento de culpa, la culpa de haber desperdiciado las vacaciones de verano. Al parecer, varios otros también pensaron lo mismo, y los hermanos gemelos se levantaron para despedirse. Después de que algunas personas se fueron, Hermione tomó la taza de té de William y bebió el agua de un trago. Ella dijo enojada: Esto es trabajo esclavo, esto es explotación desnuda. Eso no está del todo bien, Hermione. William cerró el libro. Acabas de enterarte de la situación de Dobby y de varios castigos, que son cosas comunes en las familias numerosas. Pero eso no es el caso en Hogwarts. He visto elfos domésticos en la cocina y están tan felices que ni siquiera quieren ir a casas mágicas. Pero, ¿sabes cuánto tiempo le tomó a Nico eliminar la esclavitud de los elfos de la casa? Hermione negó con la cabeza. 600 años. Un elfo doméstico tiene una vida útil de 200 años, y Nico tardó casi tres generaciones en deshacerse de la esclavitud de los elfos en su propiedad. ¿Crees que tienes tanto tiempo? Sin embargo, podemos correr la voz sobre ser amables con los elfos y mejorar sus vidas. Dijo Hermione seriamente. William sacudió la cabeza y dijo en voz baja. La historia nos dice que las reformas de arriba hacia abajo nunca tienen éxito fácilmente. El poder no lo dan los superiores, sino los inferiores, por el que se lucha activamente. En general, la situación de los elfos domésticos no es nada buena, incluso peor que la de la mayoría de los animales mágicos. Sus atributos especiales determinan el status quo actual. Esclavos. Las familias de magos de sangre pura han tenido elfos domésticos durante generaciones, y este servilismo está arraigado en su sangre. Como dijo William, querer mejorar no es un trabajo a corto plazo. Por supuesto, cada vez más personas desconocen la terrible situación de los elfos domésticos. Si los elfos domésticos viven en hogares mágicos ordinarios, generalmente no se les reprocha demasiado, ya que son posesiones importantes. Son reacios. Incluso en la casa de Weasley, se estima que el estatus es un poco más alto que el de Ron. Después de todo, un elfo hace el trabajo de nueve personas. Este tipo de trabajador modelo no es bueno para comer ni beber, no es una burbuja cerebral. Pero es diferente en las familias de sangre pura. Las familias de sangre pura con elfos son muy ricas y no se preocupan por uno o dos elfos. Nadie ha prestado atención a la difícil situación de los elfos domésticos a lo largo de los años y ha intentado marcar la diferencia. Por supuesto que sí. El Ministerio de Magia cuenta con la Oficina de Reasentamiento de Elfos Domésticos, una división de la Oficina de Exóticos de la División para el Control de Criaturas Mágicas. Esta oficina es responsable de la colocación y reubicación de los elfos domésticos. El señor Neut trabajó en el ministerio durante dos años después de ingresar al ministerio. Calificó los dos años de extremadamente aburridos y finalmente no pudo soportar la soledad, por lo que se vio obligado a adentrarse en el mar, dejarse llevar y para caballo. Liderado por Dumbledore, galopó hasta América, y luego, casi fue ejecutado. Incluso una persona autista como Neud no podía soportar su soledad. Uno puede imaginarse lo inactivo que está este departamento. Es básicamente lo mismo que la oficina de enlace de los jinetes y se utiliza para las personas mayores. Como no hay muchos elfos domésticos, el Ministerio de Magia no puede mejorar sus condiciones de vida. Este fue el caso hasta 1973, cuando el Congreso Mágico de los Estados Unidos abolió por primera vez la esclavitud de los elfos domésticos. Debido a la influencia de este incidente, algunos magos en el Reino Unido también solicitaron un caso contra la esclavitud de los elfos domésticos para evitar la esclavitud de los elfos domésticos en la sociedad mágica británica. Sin embargo, el Ministerio de Magia desestimó la protesta de ese año. ¿Por qué fue rechazado? Hermione preguntó confundida. ¿Debido a la guerra? William analizó cuidadosamente. Fue entonces cuando el señor Oscuro se estaba levantando y los mortífagos estaban furiosos. Las familias con elfos domésticos son generalmente de sangre pura. El Ministerio de Magia necesita ganárselos tanto como sea posible, no abolir un sistema que parece prescindible y empujar a esas familias neutrales al lado del señor Oscuro. La política es compromiso, el Ministerio de Magia se ha comprometido hasta el día de hoy. ¿Es realmente inútil? Preguntó Hermione. La forma, por supuesto que la hay. ¿Por qué los monstruos tienen el poder que tienen hoy? ¿Por qué controlan gringops de forma independiente? ¿Por qué no han sido reducidos a elfos domésticos? Eso es porque la gente ha peleado. La rebelión de los duendes duró más de dos siglos. Durante este periodo, tanto el mago como el duende estaban cansados, por lo que las dos partes llegaron a un nuevo acuerdo. Los elfos domésticos quieren el mismo estatus que los duendes y también tienen que iniciar un disturbio en la cervecería. Reúna un grupo de elementos armados para capturar la prisión de Azkaban, y lo mejor es enviar uno o dos ministros de magia a la guillotina. Simplemente perfecto. Sin embargo, es poco probable que este tipo de cosas suceda en el corto plazo, después de todo, el servilismo fluye en los huesos del elfo. Pero entre tantos elfos domésticos, siempre habrá uno o dos monstruos, o tipos con un alto nivel de autoconciencia. William piensa que el elfo llamado Dobby es muy similar. Así que la esclavitud de los elfos domésticos no es una preocupación a corto plazo, sino una previsión bastante espinosa. El Congreso Mágico de los Estados Unidos vio esto, aprendió la lección del duende y sofocó esta preocupación en la cuna de antemano. Para evitar ser envenenado por sus propios elfos mientras come en el futuro, tarde o temprano la reforma británica estará en la agenda. Entonces, ¿quién hará esto? William tocó la cabeza de Hermione. Aparentemente, la chica ya tenía esta conciencia. Esto no es para traicionar a su propia clase, sino para ayudar al mago a seguir sobreviviendo. Por supuesto, la abolición del sistema esclavista es definitivamente algo que se hará un nombre en la historia de la magia, suficiente para obtener una medalla Merlín. Pero hay muchos obstáculos. Las reformas de arriba hacia abajo nunca han sido fáciles de lograr, porque si el poder original de arriba se distribuye hacia abajo, los intereses de muchos intereses creados quedarán cortados. Por supuesto que se opondrían. Sin embargo, los tiempos han cambiado. La mayoría de los propietarios de elfos domésticos son familias de sangre pura. La idea de la sangre pura desapareció hace mucho tiempo. Si no fuera por el ascenso de Voldemort contra Corriente, Dumbledore habría arrastrado el polvo de la historia a la basura. Voldemort está destinado a regresar. Si el rey regresa y vuelve a estar muerto, significa que el contraataque de la familia de sangre pura ha fracasado por completo. En ese momento, era la mejor era de reformas. El destino de una persona, por supuesto, depende de la lucha contra uno mismo, pero también tiene en cuenta el proceso de la historia. El actual proceso histórico está a punto de llegar a esa etapa. Y el futuro Ministerio de Magia realmente necesita un ministro tan audaz y cohesivo para realizar cambios importantes. William conocía a Hermione mejor que nadie. Había identificado una cosa y pensó que era correcta, y lo haría si hacía lo mejor que podía. Hermione es una chica así. Si ella quisiera hacer esto, William definitivamente la ayudaría. Lo mejor sería que Hermione se convirtiera en ministra de magia, la mujer más poderosa de las islas británicas. Falta de recursos políticos. Broma, el mayor recurso político de Hermione es William. ¿Por qué Funge pidió el gesto de dumbledore para cada opinión? Debido a que necesita ser visto por el público, tiene una buena relación con Dumbledore, Dumbledore es su palabra. A juzgar por la influencia de Dumbledore, siempre que un mago no sea tan malo, con su apoyo definitivamente podrá llegar a la cima. Fudge sostenía la influencia de Dumbledore como estandarte, pero al mismo tiempo, tenía miedo de esta influencia y la estaba eliminando activamente. Dumbledore no lo sabía. Él sabe. Simplemente no me importa. Lo más importante en el mundo mágico no es el poder, sino la fuerza personal. Este es un mundo de fantasía heroica. Voldemort era tan poderoso que podría reemplazar al Ministerio de Magia. Del mismo modo, William pasó siete años en el bucle del tiempo, tenía un anillo de Ravenclaw, contó con la guía de Nico, estaba destinado a ser un Dumbledore en el futuro. Su influencia también se extenderá por las Islas Británicas. De hecho, su influencia ahora ha comenzado a irradiar continuamente y tiene una gran cantidad de admiradores en la escuela. El ganador más joven de la medalla Merlin, mucha gente lo considera el sucesor de Dumbledore. Simplemente espera a que Dumbledore muera y di, no me preocupo por tu trabajo. Hermione no cuenta con ningún apoyo familiar de sangre pura y no importa si carece de recursos políticos. Mientras cuente con el apoyo de William, ella puede ascender fácilmente al puesto. Sí, por supuesto, Hermione está dispuesta a ser ministra de magia. Espera, ¿quieres imitar a la Unión Europea y crear una Unión Mágica Europea en el futuro? Hermione es la ministra de magia del Reino Unido y William es el presidente de la Unión Europea, ¿no es demasiado? William, ¿en qué estás pensando? preguntó hermione sonrojándose me arruinaste el pelo oh lo siento william rápidamente retiró la mano estoy tratando de descubrir cómo ayudarte con el problema de los elfos domésticos dijo william felizmente fue solo que accidentalmente perdió la cabeza y llegó hasta la liga euroasiática bajo la persuasión de william hermione decidió contactar a los elfos en hogwarts primero y cambiar de opinión también son indispensables las cartas de consejos a Dumbledore que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de los elfos. Una semana después, la escuela envió una nueva carta con una lista de libros nuevos que necesitaban comprar para el nuevo semestre. Locarta aparentemente ha llegado a una asociación estratégica con Hogwarts y en realidad contiene siete de sus libros. Enumeró la mayoría de los libros que escribió en la lista de lectura obligada para los estudiantes de la escuela. William no pensó que Locard se quedaría en la escuela durante siete años. Sin mencionar una maldición en particular, Locard no puede ser tan arrogante, a juzgar por la correspondencia con él, la otra parte tiene más temperamento de hombre de negocios que de profesor. Aceptó venir a Hogwarts como profesor para aumentar las ventas de libros y aumentar aún más su popularidad. Este tipo de persona no sustituirá en la escuela por más de un año, de lo contrario afectará su dinero. Eso sí, se estima que habrá una copia de los días de Lockhart en Hogwarts después de su partida para cortar una ola de puerros. Lo que más sorprendió a William fue que Locar todavía se había graduado en Ravenclaw. El profesor de defensa contra las artes oscuras durante tres años seguidos es estudiante de la casa Ravenclaw. A Dumbledore le gusta mi salsa de halcón. Unos días después, William llevó a Hermione y Anne al Callejón Diagon. Los tres se pararon frente a la gran chimenea. Annie tomó una pizca de polvo espumoso de la jarra de porcelana, se acercó a la estufa y arrojó el polvo a las llamas. Caminó directamente hacia el fuego y gritó: Callejón Diagonal. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El polvo Flu fue inventado por Ignatia Wildsmith, quien también vino de Ravenclaw. Sin embargo, después de su muerte, los fans de Flu pertenecían al Principado y estaban controlados por agencias oficiales que pertenecían a una industria monopolística. En la actualidad, solo hay un fabricante autorizado de flow van en el Reino Unido, y es ilegal que cualquier otra persona lo venda. Eso sí, de acuerdo con la mentalidad de correr en el mercado y prevenir la piratería, su precio nunca ha cambiado en 100 años, y siempre ha sido de dos chiques la cucharada. Esto es lo mismo que el agua feliz, que no ha cambiado durante miles de años. Pronto, tanto Hermione como Annie se fueron, y William también tomó una pizca de polvo brillante, caminó hacia la estufa y arrojó el polvo a las llamas. Parecía ser succionado por una enorme tubería de agua, y su cuerpo giraba rápidamente, el silbido junto a sus oídos era ensordecedor. Momentos después, estaba parado frente a la chimenea de piedra de la tienda de un mago. La gente va y viene en el callejón de agón constantemente apiñándose hacia el frente. Debido a que había demasiada gente, William tuvo que tomar uno a uno de la mano para evitar que Hermione y Anne se separaran. ¿Qué comprar primero? preguntó Hermione, mirando hacia arriba. Varita, mi varita. Annie dijo con impaciencia. William sintió y guió a los dos hacia la tienda de Ollivander. Diagon Alley no es solo la tienda de varitas de Ollivander, sino que generalmente todos buscan una marca antigua. Después de que los tres entraron a la tienda, el timbre de viento en la puerta emitió un tintineo. Cedric estaba subiendo la escalera para inspeccionar las viejas varitas que había acumulado a lo largo de los años, preparándose para aprovechar las vacaciones de verano para ir a una reserva. El señor Olivander estaba sentado en una silla tomando té. Bienvenido. Cedric sonrió cuando vio a los tres de William. Para ser justos, no es fácil para Cedric quitarle el negocio a Ollivander después de graduarse. Por supuesto, podría usar su rostro para atraer a esas mujeres ricas a comprar varitas. Estas personas pueden comprar docenas de ellos a la vez y aún están garantizados en términos de cantidad. El único defecto es que el One es relativamente caro. ¿No confió William simplemente en su rostro para ganarse a una gran cantidad de clientes de Hogwarts, quien no tiene algunas compañeras con historias? Gana dinero, no está nada mal. Ollivander se puso de pie. Bienvenido, señor Stark, nos vemos de nuevo. Todavía recuerdo la varita que compraste hace dos años, fue como ayer. Trece y tres cuartos de pulgada de largo, hecha de madera de cerezo, una buena varita mágica, y me alegra que tengas el Merlín con ella. La señorita Granger es diferente, varitas de madera de vid, y los dueños de dichas varitas son casi siempre aquellos con nobles aspiraciones y visiones más allá de la gente común. Ollivander mostró una memoria increíble al principio, y luego un pedo de arco iris, promocionó a la persona que había comprado una varita como coqueta. El señor Ollivander volvió a mirar a Anne después de sus revendedores. Está bien, señorita Stark, vamos. Déjeme ver. Sacó de su bolsillo una larga cinta métrica con marcas plateadas. Ollivander se movió rápidamente y luego dejó que Cedric sacara una gran cantidad de varitas. Pero no quedó satisfecho con cada uno. Oh, cliente quisquilloso. A Ollivander se le ocurrió esa retórica vacilante nuevamente. William y Hermione se miraron e intercambiaron miradas. Ollivander hizo lo mismo cuando los dos vinieron a comprar la varita. No importa, cliente quisquilloso, siempre hay uno que es perfecto para usted, ahí, una combinación extraordinaria, madera de cedro, plumas de cola de perdiz, 11 pulgadas de largo. Agradable y flexible. Después de que Annie lo tomó, sus dedos de repente se sintieron calientes. Sostuvo su varita por encima de su cabeza y un arco de electricidad atravesó el aire. Cedric puso la varita de Annie en un estuche, la envolvió en papel marrón y Ollivander seguía diciendo: No es una coincidencia, no es una coincidencia. Annie miró a Ollivander con sospecha. Recuerdo que cada varita que he hecho proviene de una perdiz blanca llamada Frank, la mascota del señor Scamander. Participó en la captura del señor Oscuro Grindelwald. Creo que, niña, serás muy destacada en el futuro y lograrás una gran carrera. Una pequeña estrella brilló en los ojos de Annie y su objetivo era capturar al señor oscuro de primera generación. Cuando crezca, toma a Grindelwald y déjalo en manos del gran Dumbledore. Annie no lo sabe, no es buena idea entregárselo al director porque puede utilizar torturas excesivas: látigo de cuero, esposas, velas, ataduras. Cruel. William no pensó demasiado en eso, pero aprendió el arte de vender de Ollivander al margen. Ollivander es el maestro oculto del arte de vender. Después de que su actuación haya sido engañada, ¿qué pequeño mago no se cree hijo del destino? Incluso quería darle un puñetazo a Grindelwald y patear a Voldemort. No es de extrañar que la varita de Ollivander sea la número uno en ventas en Europa, y también hay rutinas. Afortunadamente, Ollivander no es un hombre chino de lo contrario, con una varita mágica, se estima que podrá alardear lo suficiente como para destruir la avenida. Después de que los tres se fueron, William los llevó a la farmacia para reponer las medicinas y luego a la tienda de la señora Morkin para hacer batas. Después de un círculo, había cada vez más gente en el callejón Diagón. Los tres de William estaban sentados afuera de la tienda de bebidas frías Florins, comiendo helado cremoso de chocolate y fresa. Ustedes descansen aquí un rato, ya vuelvo. Dijo William después de comer el helado. ¿Por qué estás yendo? Hermione preguntó con sospecha. Necesito conseguir algo. William dijo y se alejó. Han llegado los artículos que pidió en la tienda Orgin. Nocturna Yei es otro distrito comercial mágico de Londres, además de Diagonal Alley. Hay muchas tiendas relacionadas con la magia negra y aquí se pueden encontrar muchos artículos difíciles de encontrar. Si caminas por este antiguo callejón, podrás encontrar algunos buenos artículos. Por supuesto, debes tener un par de ojos, de lo contrario serás engañado fácilmente. Este es un lugar donde conviven falsificaciones y tesoros, comparable al mercado Pangia Yuan de la capital imperial. Poco después de que William se fuera, entró en una tienda. Tienda Working Book. Se especializa en la compra y venta de objetos mágicos con propiedades extrañas. Caminó directamente hacia el mostrador, donde apareció un hombre inclinado, peinando repetidamente con las manos el cabello graso que le caía por la cara. Señor Stark, nos volvemos a encontrar. La voz y el pelo del señor Borgin eran grasientos y aceitosos, como huevos de patos salados. En este sentido, incluso el profesor Snape se resigna. William es un cliente habitual aquí. Durante sus vacaciones de verano, hizo muchos artículos de alquimia extraños y la otra parte los compró todos. He encontrado la campana de seguridad que quería, preguntó. Por supuesto. El viejo Borgin sonrió. Encontré muchos lugares para encontrar una campana de seguridad en un lugar escondido, pero el precio no es bajo. La otra parte mostró una hilera de dientes amarillos. El lugar escondido es una calle mágica en París, Francia, a la que se puede acceder a través de una mágica estatua de bronce. La calle funciona en París de manera similar al Callejón Diagón en Londres. Borgin rápidamente sacó del mostrador un reloj de ébano de bronce dorado de ocho campanas. La esfera de ese reloj también tenía grabadas cosas como el hogar, el ministerio de magia, la bóveda, pero estaba rota. Este reloj me costó mucho, 2000 galeones, alardeó Bojin. William no se comprometió y lo revisó cuidadosamente. Señor Borgin, no está siendo honesto. Mire la base, está reforzada con dos tornillos para evitar que se caiga. «Quizás no sepas qué es esto, es un objeto Mugle. Hay un graffiti de un niño pequeño debajo, en francés, y resulta que sea algo de francés, lo obtuviste de los Mugles, ¿verdad?» Borgin se cayó. De hecho, se encontró en el mercado de chatarra Mugle. De hecho, solo le costó 100 francos encontrarlo como chatarra. William miró el reloj, sacudió la cabeza y dijo, «El dial interior está roto y hay signos de desmontaje Mugle. Ya sabes, este tipo de cosas no valen nada». 800 galeones. Borgin dio un paso atrás. Puedo pagar hasta 50 galeones por este tipo de basura. La comisura de la boca de Borgin se torció. Realmente se atrevió a negociar. Los jóvenes de hoy en día ni siquiera conocen la vieja regla de reducir a la mitad. 500 galeones. Borgin apretó los dientes. Hice un viaje especial a París para encontrar este reloj. No corriste por mí, escuché que el auror francés interceptó un envío tuyo. William sonrió cortésmente. Tonks no participó en esta operación conjunta, su nivel no es suficiente, pero aún puede preguntar: es bueno tener a alguien dentro. La actitud de Borgin cambió de nuevo y las arrugas de su rostro se rieron. ¿El señor Stark está bien informado? Bueno, tengo una relación personal con el señor Fuge, el ministro de magia, y ya sabes, traté con él cuando me concedieron el Merlín. Es un buen hombre. El rostro de William no estaba sonrojado y su corazón no latía. 80 galeones, señor Stark, me encantaría ser su amigo. Un artículo tiene valor solo si alguien lo compra, y es chatarra si nadie lo compra, especialmente un reloj de seguridad roto. Bohin todavía sabe este tipo de cosas. De todos modos, solo gastó 100 francos y lo consiguió de todos modos. Hacer un trato. William sacó un paquete de galeones de oro del anillo y lo tiró. Bojin estaba a punto de quitárselo cuando William tocó la bolsa y dijo con una sonrisa, "Espera, todavía tengo algo que vender." William sacó otro trozo de vidrio del anillo, un espéculo de vidrio azul. Bojin respiró hondo y dijo con incredulidad, "¿Lo has reparado?" "Es simple, no." William sonrió. Este espejo no es un espejo protector, sino un espejo que puede saber lo que piensan otras personas. El efecto es básicamente equivalente a la versión debilitada de legilimancia. Originalmente, la mirilla estaba rota, la compró Miriam 50 Gallons en la tienda Borjin y cambió de manos para arreglarla. Por supuesto, William no pudo solucionarlo fácilmente, lo hizo todo con la ayuda de Nicole. Los elementos centrales de este espejo son los ojos y los nervios del gato leopardo. El gato y el leopardo es un animal mágico similar en tamaño y apariencia a un puma y es originario de las montañas Apalaches. Puede caminar erguido, correr más rápido que una flecha y sus ojos tienen el poder de hipnotizar y legitimar. Por eso sus ojos son muy caros en el mercado negro. De hecho, muchos espejos que pueden penetrar los corazones de otras personas contienen ojos de gato leopardo, como el famoso espejo de Erised. Después de una ola de negociaciones, las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo por un precio de 2.000 galeones. William solo tenía 50 galeones cuando lo compró, e incluso con el coste de la restauración, hizo una fortuna. Efectivamente, la sabiduría extraordinaria es la mayor riqueza de la humanidad. La actitud de Bohin mejoró cada vez más y tentativamente dijo: Señor Stark, ¿de quién aprendió alquimia? Profesor Balbuceo. William quería hablar sobre Dumbledore, pero en un abrir y cerrar de ojos echó a ese hermoso e indignante antiguo profesor de runas. Sería mejor si alguien pudiera molestar a Babeling, quien la convirtió en un personaje tan malo. Señor Stark, si está interesado, venga a nuestra tienda para realizar una pasantía después de graduarse. Bohin invitó: sé que a tu nivel, no menosprecias nuestra tienda, pero aquí puedo ver todo tipo de objetos mágicos de todo el mundo, que no están disponibles en ningún otro lugar. William se rió entre dientes, ¿puede haber más objetos mágicos en la mansión de Nicole May? Creo que necesito pensar en ello. William no se negó, después de todo, tendría que pedirle ayuda al anciano en el futuro. Borgin tampoco estaba demasiado decepcionado, al mirar a Stark, casi de inmediato pensó en un joven mago de hace más de medio siglo horrible. Ese joven apuesto obviamente puede confiar en su cara para comer, pero tiene un talento increíble. No solo tuvo un excelente rendimiento académico, sino que también fue prefecto y presidente del consejo estudiantil de la escuela y recibió premios especiales de la escuela. Al final, no viniste todavía a la tienda Borking para trabajar como dependienta por un tiempo. Borkin intentaba seducir al chico con sus conocimientos. Es una lástima que la otra parte renunció más tarde y Bohin nunca volvió a escuchar el nombre de Tom Riddle. Es una pena, tal vez ya esté muerto. William empacó sus cosas y estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió de nuevo. Fueron conocidos los que entraron esta vez, Lucius Malfoy y su hijo Draco. Al ver a William aquí, Lucius también quedó atónito, pensando casi erróneamente que había venido al lugar equivocado. ¿Por qué estás aquí? Él frunció el ceño. Compras. William sintió la actitud dominante de la otra parte y entrecerró los ojos. ¿Por qué, la tienda Borkin es un negocio familiar de la familia Malfoy? Aunque William estaba hablando con Lucius, miró al viejo Borkin. Borkin se inclinó levemente y dijo: El señor Stark es mi cliente. ¿Qué está haciendo, señor Malfoy? Lucius simplemente resopló y caminó hacia el mostrador con su hijo. William no se fue, sino que deambuló por la tienda como si quisiera comprar algo. Lucius miró a William, pero era descarado y no tenía intención de irse. Cuando papá estaba aquí, Draco no se atrevía a subir a saludar, solo podía quedarse solo con la cabeza gacha y como un minion. William pareció atraído por un brazo seco, donde siguió mirando el cartel. bojin no tenía forma de ahuyentar a la gente. William era un cliente habitual y un nerd de la tecnología, y no quería ofenderlo. Pero obviamente, con William aquí, Malfoy no venderá nada. Después de un punto muerto durante unos tres minutos, Borgin llevó a Malfoy a la trastienda. Después de que los tres se alejaron, William dijo, Sal, Harry, no te escondas. La regla aquí es que cuando otros venden cosas, los terceros no pueden mirar. William no estaba interesado en lo que Malfoy estaba vendiendo. Vino aquí para vender objetos de magia negra que no se podían ver Aparentemente, la búsqueda del señor Wesley le ejerció cierta presión Si no hubiera estado escondido aquí cuando vio a Harry William se habría ido de inmediato y no había necesidad de quedarse aquí Efectivamente, justo después de que bajó la voz Se abrió un gran gabinete negro y Harry salió de él William arqueó las cejas y negó con la cabeza Harry, eres muy atrevido ¿Qué ocurre? Preguntó Harry con sospecha, acariciando el hollín de su cuerpo hay muchas cosas en la tienda Bojín que ni siquiera me atrevo a tocar. De hecho, ves un gabinete y entras en él. William realmente no sabía si llamar a Arnie audaz o moribundo. Pero a veces ser demasiado audaz es sinónimo de muerte. Es peligroso este gabinete. Harry preguntó con sospecha. Los gabinetes negros parecen corrientes. Este es un gabinete que desaparece, un objeto mágico muy preciado, explicó William. Los tocadores suelen ser de dos en pares, similares a los espejos de doble cara. Pon algo en un gabinete que desaparece y aparecerá otro gabinete, que es un objeto mágico precioso transmitido por el espacio. Solo hay uno en la tienda Borkin y no sé dónde está el otro. Así que es muy arriesgado esconderse en un gabinete que desaparece, no sabes dónde está el otro gabinete. Podría estar en cualquier lugar, tal vez en Azkaban, y luego abre la puerta del gabinete y encontrarás una sorpresa. William sacó una de su bolsillo y lo puso en el gabinete que desaparecía, luego cerró la puerta. Después de abrirla de nuevo, Nat ya no estaba. Al ver esta situación, Harry también empezó a sudar frío. Afortunadamente, no cerró la puerta en ese momento, sino que la usó para escuchar a escondidas, de lo contrario, la persona podría simplemente desaparecer. ¿Qué es esto? Harry miró el brazo seco que William había estado observando. Mano de Gloria. William lo tomó del brazo. Es un artefacto de magia negra, y después de que hay una vela en el brazo, solo la persona que sostiene el brazo puede ver la luz de la vela. Esta luz puede incluso penetrar la oscuridad creada por las bombas de humo furtivas del Perú, algo que la mayoría de los hechizos brillantes no pueden hacer. Así que esta es una buena ayuda para que los ladrones roben cosas en medio de la noche y los ladrones de tumbas entren en tumbas antiguas. Bueno, a los duendes de Gringotts les encantará, están intensificando sus esfuerzos para recuperar las pirámides. ¿Cómo supiste esto? Harry preguntó de nuevo. Lea más, lea más periódicos, coma menos bocadillos y duerma más. William volvió a poner los brazos en la distancia. La biblioteca de Hogwarts es la biblioteca más grande del mundo. Cualquier cosa que no sepas, puedes encontrar la respuesta en ella, especialmente el área restringida. Pero recuerdo que los pequeños magos no pueden entrar al área restringida. Está bien con la aprobación del profesor y el profesor Flitwick siempre me dará la aprobación. William sonrió. Vamos, Malfoy y los demás van a salir. Creo que no quieres que Malfoy te vea así. Harry estaba cubierto de hollín en ese momento y llevaba gafas rotas. Mientras salían de la tienda, William agitó su varita para quitar el polvo del cuerpo de Harry y reparó sus gafas. Gracias. Harry no pudo evitar mirar a su alrededor. Frente a ti hay un callejón sucio que parece estar lleno de tiendas de magia oscura a ambos lados. El de donde acababa de salir se llamaba Borjimbok y parecía ser el más grande, pero había algunas cabezas reducidas exhibidas con tristeza en la ventana del de enfrente. William, ¿dónde está esto? Nocturna Jay, no vengas aquí cuando estés solo. Instruyó William. Por supuesto, William no estaba preocupado por Harry, pero temía haber sido demasiado imprudente para traer a Hermione aquí. Realmente este no es el lugar para un pequeño mago. Por cierto, ¿por qué estás aquí solo? ¿Qué hay de Fred George y los demás? Preguntó William. No lo sé. Cuando usé polvo flu, el gran concepto estaba en el lugar equivocado. Harry explicó rápidamente. Había venido al Callejón Diagón con los Weasley, pero en lugar de eso leyó El Callejón Diagón como Callejón Nocturno. Los dos estaban a punto de salir del callejón cuando una vieja bruja se acercó, sosteniendo un plato que parecía un trozo entero de las uñas de un hombre muerto. Entrecerró los ojos, mostrando sus dientes cubiertos de musgo. "Pequeño chico guapo, ven a jugar." Harry retrocedió dos pasos asustado. Salir. William levantó su varita y una llama púrpura caliente salió de ella y aterrizó en sus uñas. La anciana retrocedió apresuradamente y, regañándola, se abrió paso hasta una puerta de madera. ¿Quién es ese? Un mago oscuro, ¿ves el plato en su mano? Son todas las uñas tomadas de una persona viva, y luego fabrica objetos con una naturaleza maldita. A ella le gusta solo cuando era niña. Harry se estremeció y decidió no volver aquí otra vez. William llevó a Harry al callejón Diagon y encontró a Hermione y Annie en la tienda de bebidas frías Florins. Los dos compraron dos helados de fresa más cada uno. Está bien, no comas más, te resfriarás si comes demasiado. Advirtió William. Anne tarareó y, de mala gana, William le dio una castaña dulce, y ella inmediatamente se volvió honesta. Hermione fue más obediente y no iba a comer más, pero se mostró reacia a tirar el resto y se lo entregó a William. William se sentó junto a la niña, tomó la cuchara y se cayó con algunos esfuerzos. Harry acercó una silla y se sentó a su lado. Harry, ¿por qué estás aquí? Preguntó Hermione. Harry se apresuró a explicarse y miró a William. ¿Qué están vendiendo los Malfoy? Probablemente el objeto de magia oscura en su casa. William se secó la boca. Entonces, ¿por qué no? Parar. ¿Llamar a la policía? ¿O denunciar al auror? William preguntó retóricamente Harry estaba estupefacto. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer esos dos pequeños magos en una tienda? ¿Aún es posible coger una varita y luchar contra Malfoy hasta que llegue el ministerio de magia? Creo que puedo decírselo al señor Wesley, sugirió Harry. Por supuesto, pero no funcionará muy bien. William contó el hecho de que el Ministerio de Magia había allanado la casa de los Malfoy. El señor Wesley no podía registrar minuciosamente la mansión Malfoy sin una orden judicial, mucho menos probable ahora. La fuerza de Malfoy sigue siendo muy fuerte, especialmente competente en la magia de la habilidad de los billetes. Fin del capítulo.